Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Estudios de Historia de México Carso, Fundación Carlos Slim. En nombre del doctor Manuel Ramos Medina, les damos las gracias por su asistencia. También muchas gracias a las personas que nos siguen en línea. Cuando no puedan venir, por supuesto, a través de nuestro portal, pueden seguir cada una de las conferencias de estos dos ciclos que actualmente tenemos en el Centro de Estudios. Hoy tenemos una charla muy buena, como cada 8 días, hoy en especial con la doctora Rebeca Monroy, que nos va a hacer el favor de hablarnos de los fotorreporteros de principios del siglo XX. Vamos a platicarles un poco de la doctora Rebeca Monroy, quien es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM, y ha recibido las medallas Gabino Barreda y Alfonso Reyes, perdón. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT desde 1998, autora de 10 libros, coautora de más de 50 ensayos y obtuvo el premio 2009 a la mejor reseña del siglo XX del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y el premio a la mejor reseña en Historia del Arte en 2013 por el mismo comité. Co-coordinadora del seminario La Mirada Documental de 2007 hasta la fecha, y del seminario de tesis El sabor de la imagen. Es cotutora de la línea de investigación Historia Social e Imagen y del seminario, ya lo habíamos comentado, profesora en el Instituto Pluridisciplinario por los Estudios sobre América, en Toulouse, Francia, en marzo de 2015 a la fecha. Miembro del Consejo Editorial de la revista FAD desde 2015 y miembro del Comité Editorial de la revista Alquimia de 2003 a la fecha. Ha obtenido distintos premios la doctora en 2016, por mencionar algunos nada más, en Premio Canaim 2016 al mejor libro de arte por el de Nacho López, fotógrafo de México, con el Museo de Palacio de las Bellas Artes, la Secretaría de Cultura, esto en el año 2015, y otros premios también del artículo Identidades Perdidas, Miss México 1928, publicado en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas número 104, de enero-junio de 2014, elegido ganador del certamen de los mejores artículos y reseñas históricas en la categoría de mejor artículo en Historia del Arte. La ceremonia de premiación fue el 25 de noviembre a las 12 horas en el Centro de Estudios de Historia de México Carso. Chimalistac, aquí también lo vamos a tener. Entonces le damos las gracias a la doctora Rebeca y al final vamos a tener la ronda de preguntas y respuestas para quienes deseen participar. Así que muchas gracias por su asistencia y los dejamos con la doctora Rebeca Monroy. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Antes que nada, claro que agradezco al doctor Ramos, la invitación a estar aquí, a los organizadores, al doctor Martínez Azad, por supuesto, y comentarles un poco, este trabajo lleva más de 10 años de investigación y está en prensa desde hace 3, ¿no? Es un proceso largo, largo, largo y engorroso, pero un adelanto del trabajo se publicó en Anales en 2014, que fue el que obtuvo el premio, pero no tanto por lo del premio, sino porque justamente trabaja un poco la parte del género, la violencia en los años 20 después de la revolución, en plena posrevolución, pero además hay una como historia cultural y social detrás. Entonces, un poco el ánimo de traerles este material es presentarles como de un caso muy concreto que es de la nota social, que vamos a ver con María Teresa de Landa, que es esta mujer, aquí ya está ella presa, vamos a ver su ficha, era la presa 29721, y es una foto que hace Casasola, Agustín Víctor Casasola, porque era el que tenía el contrato en ese momento en la cárcel de Belén para poder hacer este tipo de imágenes. Y él también tiene la ficha dactiloscópica de María Teresa el día que entra a la cárcel acusada de uxoricidio, que el término no está bien aplicado, pero es de asesinar a su esposo, ¿no? Lo interesante, digamos, de María Teresa y de esta nota social a la nota roja es justamente ver cómo María Teresa fue Miss México en 1928
Y en 1929 vuelve a salir y ocupar las primeras planas del diario, pero en la nota roja porque es autoviuda. Entonces, el término que se usa en la época es de uxoricidio. Sin embargo, bueno, yo agradezco a Lisa Speckman, que es la que me ha recolocado el término, porque uxor quiere decir esposa. Entonces, más bien es el que mata a la esposa. Pero fue un término muy usado en la época y con el cual incluso ella entra a la cárcel de Belén. Entonces, yo lo retomo porque está en los diarios, porque lo usan los abogados, aunque no esté bien aplicado, y ahorita vamos a ir viendo la historia de estas mujeres, porque no es una, son varias las autoviudas que van a aparecer en los años 20 en México. Este relato lo ha trabajado Aurelio de los Reyes de manera magistral en su libro Cine y Sociedad, en el tomo 2, y de allí yo me arranco porque él trabaja otras autoviudas: Nidia Camargo, Alicia Olvera, Luz González, Magdalena Jurado, que además es muy interesante porque algunos de esos casos llegan al cine, por eso él se entera de ellos a través de la prensa, y yo decanto un poco su trabajo hacia María Teresa de Landa, que en su momento no fue trabajada, y me parece que es un personaje muy interesante. Yo me encontré esta imagen en el archivo Díaz Delgado y García, de Enrique Díaz, cuando estaba Mariana Jampolsky trabajándolo para hacer un libro que se llama Bailes y Balas, ¿no? Y cuando me encuentro esta dupla, digamos, este par de haces, porque es el día en que es coronada Miss México y el día en que está siendo enjuiciada, que se le puede ir la vida en la cárcel en ello, me parece que es una joya del destino habérmela encontrado. Entonces, me engancha, yo creo que a mí mis personajes me encuentran, me buscan, me persiguen, y hasta que no los trabajo están detrás de mí. Entonces, bueno, platicarles un poquito más que nada el contexto de la época, ¿no? De alguna manera, ¿qué pasa con la fotografía y los estudios de género, ¿no? En este caso, cuando no tenemos fuentes relacionadas a los estudios de género ni de la Revolución, menos en el 19, ¿no? Silva Marina Arrón lo acota de manera muy clara. Para los años 20 podemos echar mano de la fotografía. Y la fotografía nos va a ayudar a encontrar a estas mujeres en carne y hueso, en blanco y negro, en los negativos, en su vida nocturna, en sus labores, cuando tienen que salir a la calle, porque finalmente la mano de obra masculina se ha disminuido enormemente por la Revolución. Y entonces, estadísticamente, en el censo de 21 aparecen un montón de hombres cojos, son 50,000 cojos, 50,000 mancos, ciegos, etcétera, producto de la revuelta armada, y son las mujeres las que van a salir al ámbito del trabajo a proveer económicamente, y a pesar de que ellas, ahora sí que el que paga manda, pues no era tan cierto, ¿no? En ese periodo sí proveen a la familia, pero también tiene una serie de avatares, digamos, porque algo que dice Margarita Carbó, que es muy claro, es las estructuras económicas y políticas pueden cambiar, pero las ideológicas no cambian tan rápidamente. Y más cuando el machismo exacerbado de una revuelta armada está presente, y están los generales, y están las pistolas, y están las armas de por medio. Entonces, muy interesante. Aquí les presento una imagen que me encanta. Yo tenía el pleno deseo de que la vida del doctor Carlos Martínez Azad, que ya la verá cuando analice esto, es una imagen que me plantea, es como si fueran las fuentes cerradas, ¿no? Al ámbito de la mujer, y solo de repente podemos ver un rostro. Este rostro, que es un mundo cerrado, que es la escasez de fuentes documentales, que en árabe se dice tarof, ¿no? Y que de alguna manera nos deja ver un viso de luz, un pequeño haz de luz de la historia de estas mujeres, de donde podemos agarrarnos. Y aquí está Elsie McPhill, que no me hará mentir, que también le ha costado mucho trabajo encontrar esos pequeños escorzos en la historia para poder rehacer y retejer la historia de nuestras ancestras y de lo que hicieron anteriormente, ¿no? Que gracias a ellas estamos aquí. Y bueno, ¿qué pasa? Poquito antes, durante el periodo revolucionario, y sobre todo
¿Qué está pasando con la mujer? Pues son las tiples, las cantantes de ópera, las que vienen de Europa, las que van a aparecer en el escenario de la prensa, digamos. Aquí es la prensa hebdomadaria o la prensa que sale cada 8 días. Y sobre todo vamos a ver una cosa muy interesante que surge con el régimen de Huerta, ¿no? Tan denostado, pero tan importante también porque con él se abren cerrojos que se habían quedado cerrados. Y uno de ellos, por ejemplo, la cuestión del indigenismo. Y la mujer indígena empieza a aparecer, no de manera folclorizada o minimizada, sino ya en otro ámbito, porque la madre de Huerta es indígena, ¿no? Entonces, un indígena huichola, y los editores, por supuesto, que se quieren congratular con el régimen. Y entonces empiezan a sacar elementos del indigenismo sin una mirada folclorizadora o de desdén, sino enalteciendo esta parte de un México que era el México profundo. Y también tenemos estas viejas fotos en nuevos momentos, las niñas en la jura de bandera, que es algo que, si bien ya se hacía en el porfiriato, el vestirse de blanco, con Victoriano Huerta se va a profundizar un rito que tenemos hasta la fecha, que es el rito laico de los lunes de uniforme blanco. Y aquí son muy interesantes estas imágenes, en este caso de la Semana Ilustrada, porque hay veces que hasta sacan a las chicas llorando, ¿no? Ese amor patrio que había que tener, que tanto lo fomenta Huerta, porque bueno, está la invasión estadounidense en puerta, ¿no? No suena un eco histórico por ahí. Y entonces este nacionalismo que Huerta va a estar profundizando y haciendo que la gente tome de manera muy clara la pasión por la patria, ¿no? El irse a la guerra, él propone y él impone la cuestión de la marcha los domingos, incluso les da el día de descanso que Madero no llega a darles a los obreros que tanto habían pedido para que vayan a marchar a los diferentes llanos. Y no crean que son solo obreros, sino también gente que trabaja en los bancos, las preparatorias, la preparatoria pide participar en este servicio militar. Quieren implementarlo hasta los niños de kindergarten, cosa que ya no lo permiten los profesores, pero sí hay un ánimo incluso entre los de artes plásticas de la Academia de San Carlos por este eco nacionalista que se está forjando. Entonces, muy interesante este momento. También tenemos, por otro lado, en esa misma época, el trabajo en contra del zapatismo, ¿no? Como saben, bueno, fue muy proscrito y Zapata fue muy vapuleado en esos años. Y en este caso aparece una foto de las mujeres de Zapata, está la suegra entre ellas, y cómo son aprehendidas para ser llevadas a la cárcel. Entonces tenemos como los dos tonos, que es sí el indigenismo, pero es un indigenismo que no me haga daño, que no le haga daño al régimen. Entonces es muy interesante. Y bueno, con la posrevolución hay nuevas formas y estilos de fotografiar, buscando un juego visual novedoso, porque de alguna manera la revuelta armada hace que los fotógrafos salgan de los gabinetes, se vayan cámara en riestre, que además son cámaras enormes con placas de vidrio, unas cajas gigantes, pesadísimas, que los ve uno, lo que yo le comentaba al doctor Martínez Azad, corriendo con este equipo, traen unos chalanes ahí atrás de ellos, ¿no? Porque pesan no solo las cámaras, el tripié de madera, sino además todas las placas, que lo que tenemos que pensar es la dificultad de la toma. Es decir, es una toma de un lado en el chasis, sacan el chasis, voltean y vuelven a tomar el otro, y luego hay que hacer el cambio del chasis. Entonces no es esta instantaneidad que tenemos ahora con el celular o con las cámaras digitales. Esto sí es importante tenerlo en cuenta porque nos va a definir mucho la forma y el estilo de fotografiar que se inicia en los años de la Revolución, que gesta cambios muy importantes porque empieza a trabajarse lo que es la instantaneidad, empiezan a trabajarse temas que antes no se trabajaban, de la vida nocturna, de enclavarse en ciertos elementos, porque también la técnica ha cambiado con la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a tener
justamente en la posrevolución, la posibilidad de que entran los fotógrafos pues a esta vida nocturna donde están las mujeres, que la mayoría de ellas que no eran maestras o telefonistas, pues incrustan como tiples, bailarinas, teatreras. Entonces, esta vida nocturna, las mujeres van a estar presentes de manera muy clara. Y si bien no aparecen con nombre, porque no sabemos si ella es María Martínez o Leónidas García, ¿no? Sí sabemos que trabajó en la vida nocturna y que además tiene una faz muy parecida a las mujeres del cine italiano, que de las divas del cine italiano, que fue el único cine que no dejó de llegar a México durante el periodo revolucionario. Entonces es muy interesante cómo confluyen los diversos discursos y los lenguajes visuales para generar una modernidad. Y ahora aquí lo interesante es que es una modernidad sí extranjerizante, porque llega la moda europea, pero también una modernidad nacionalista. No olvidemos que está Vasconcelos con Obregón y que el impulso nacionalista es muy importante. Y en este caso tenemos una bandera humana que me encanta, es una obra de teatro donde están las chicas en verde, blanco y rojo formando esta bandera mexicana, con una en el centro con el escudo nacional, y que nos habla de estos cambios que ya hubo, de la presencia femenina, de ese nacionalismo. En una imagen tenemos condensada, una imagen preñada de todo ese discurso de la época, ¿no? Entonces, sí encontramos que las fotografías nos pueden hacer una referencia que ni la prensa, que ni los cronistas, que ni los periodistas o muchos de los libros nos permiten. Entonces creo que es algo que es maravilloso y tenemos ahí enfrente de nosotros en estos archivos. Por ejemplo, esta es una fotografía que se le ha adjudicado Romualdo García, pero me parece que debe ser de uno de los hijos, que son los que heredan el estudio fotográfico en Cantarranas, allá en Guanajuato. Y como ven, hay un rompimiento de los estigmas. Yo cuando la vi, dije, no, claro, es la representación de la prostitución, ¿no? Porque no, pues el tul, la desnudez, las mallitas, eso sí con zapatos, porque es símbolo de prestigio, ¿no? Y más pensando que está en Guanajuato, en Cantarranas, que si vino del pueblo, pues era un signo importantísimo, la media de seda y el zapato. Y en este caso, Claudia Canales, que ha analizado el archivo, descubre y devela, que es una serie de fotografías que bien pudieron ser de la novia o de una galana del hijo de Romualdo o de Romualdo, ¿no? Entonces, también tenemos que tener certezas con las imágenes fotográficas y acudir a otras fuentes para irlas comparando y analizando y no comer equívocos, ¿no? Es decir, bueno, ya maltratamos a la pobre mujer, ¿verdad? Diciendo que es una representante de la cuestión de la prostitución y pues es una novia, porque hay toda una serie muy bonita. Está ella desnuda por detrás, con el velo, con una cosa muy virginal, ¿no? Es muy curioso porque es este lenguaje ambiguo. Y luego con una vela, y luego en un espejo. Y entonces hay todo un análisis que podemos hacer a partir de tener toda la secuencia fotográfica. Entonces, qué importante, sí, la fotografía como documento, pero analizada en su propio contexto y encontrar la mayor parte de elementos que podamos. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué uso social? Que eso es fundamental. ¿Qué uso social tuvo la imagen en su momento? Si era para recreación nada más del galán, pues pobre, porque ya salió, ya fue pública esta imagen. Pero pues tenemos que tener esas nociones para poder tener una certeza más veraz, más cercana a lo que pueda ser una realidad que se dio en ese momento. Esta otra, que es una maravilla, también de la vida nocturna, en alguna ocasión que fue a la Dirección de Estudios Históricos, Carlos Monsiváis comentaba que en los años 20 el ombligo no se enseñaba, porque era más que impúdico, ¿no? Era todavía más impúdico que enseñar los senos o lo que fuera. Sin embargo, aparecen las fotos, y con las fotos podemos confirmar que sí se enseñaba, que sí había vocaciones y que, bueno, pues que no pasaba nada, que igual que se enseñaban otras partes del cuerpo. Porque el cuerpo se transmuta en los años 20, sobre todo en las mujeres, y no va a ser tan condenado. Muchas de estas imágenes van a aparecer incluso en revistas familiares,
que eso es maravilloso, ¿no? En la Gaceta del Espectador, pues están difundiendo el espectáculo, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un manejo corporal muy diferente, que después va a haber un salto para atrás en los años 30 con Cárdenas. Pues nos vuelven a tapar, ¿no? Y nos vuelven a echar casi casi el chador, porque ya no nos van a querer en la parte productiva de trabajo, porque ya hay una nueva generación de varones que tienen que ocupar esos puestos y empiezan, y si ustedes analizan lo que es la prensa del momento, hay un montón de enseres de la vida cotidiana, el refrigerador, la licuadora, en fin, una serie para que regresemos al hogar a cocinar, a guisar y a cuidar a los hijos y a hacer patria, ¿no? O sea, a ser niños. Entonces, bueno, otro de los elementos importantes de estos años, por ejemplo, son los movimientos feministas. En 1916 hay uno de los congresos más importantes que se va a dar de nuevo en 1921, en Yucatán, que es uno de los estados más avanzados en términos de legales, incluso el aborto estaba permitido, incluso el divorcio se da ya con mucha antelación que en otras partes de la República. Y aquí es muy importante porque estos movimientos, por ejemplo, en 21 ya se están proponiendo métodos anticonceptivos para la mujer, cosa que no se permite, ¿no? Se arma un escándalo magno. Y Esperanza Velázquez Bringas es una abogada, defensora, en 1924, y en esos años ella propone el condón femenino, cosa que tardó bastantes décadas en reaparecer. Entonces es interesante ver cómo cada pedazo de esta historia se va complementando para que estas mujeres pudieran tener otra visión de vida, ¿no? O las mujeres estrellas, es una maravillosa fotografía de Casasola, en donde esta fue todo un evento que se hizo el año pasado, que hacen cada año, y este fue el símbolo del evento. Entonces, claro, son las mujeres estrellas las que salen a la faena, al teatro, que se asoman, o la mujer piñata, ¿por qué no? Y entonces, si se fijan, el fondo de la mujer piñata, que es un fondo con elementos un poco orientales, ¿no? No son necesariamente así la cuestión muy mexicana, pero ella sí está en una representación netamente mexicana, ¿no? Los siete pecados capitales y la manera en que tenemos una representación teatralizada de ello, que es maravillosa. Y aunque la mujer ya está en la palestra económica y está produciendo y lleva dinero a la casa y además cuida a los hijos, etcétera, 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 pues todavía no hay nuevos acuerdos sociales, ¿no? Entonces sí, pues regresas del trabajo, mi reina, pues haces la comida, checas a los niños, ves que tu esposo esté contentito, ¿verdad? Y luego pues ya vamos a ver qué sigue. Y al otro día, de nuevo la faena del trabajo, de las labores. Entonces es muy interesante porque aunque se dan vuelos, y aquí por eso la imagen de que está fumando, ¿no? Que el Buen Tono promovió mucho esta imagen de la mujer que fumaba como una parte libertaria de la mujer, también vemos que no del todo en la vida cotidiana se está permitiendo esta liberación. O esta, que es maravillosa, ¿no? Esta foto de Casasola, que es el cambio radical de look, el corte a la bob, se cortan las trenzas, no todas, ¿no? Pero sí se las cortan. Que esté leyendo y sentada en una peluquería, o sea, sí es una narración, ¿no? Entonces, muy interesante, porque además ella, como toda una letrada, hay toda una serie de elementos para alfabetizar en esa época, las misiones culturales, en fin, hay una vocación de alfabetizar al país que además se nota, y bueno, esta mujer en el corte de pelo, los polvos blancos, la boquita carmín, bueno, estamos instaladas en la modernidad, pero también en el nacionalismo. Las autoviudas. Y si bien hubo autoviudas desde el porfiriato, ¿no? Tenemos algunas que se llama, es un personaje muy interesante, La Chiquita, es todo un libro que se ha publicado en el Fondo de Cultura Económica, pero en este caso ella no es una autoviuda como tal, porque es una chica que practica la prostitución y mata a su amante porque ella anda coqueteando con otra de sus colegas. Por supuesto que acaba en la cárcel, por supuesto que la defensa no se preocupa por ella, la deja allá a un lado y acaba en la cárcel de Belén. En cambio, las autoviudas de los años 20 van a tener una defensa
magistral, sobre todo a manos de Querido Moeno. Querido Moeno es uno de los abogados que formó parte del cuadrilátero, eran cuatro abogados, que estaban con Victoriano Huerta. En el momento en que cae Victoriano Huerta, salen del país, se autoexilian, regresan en los años 20 a demostrarle al Estado lo erróneo que están sus medidas y sus leyes, y ganan todos los casos. Querido Moeno es bien interesante, es un personajazo, por ahí ahorita creo que viene una foto con él, pero además les dice, hace todo esto como si fuera una cuestión de teatro, ¿no? Les dice cómo se tienen que vestir, cómo tienen que verse sufridas, cómo tienen que... Muchas de ellas vienen de clases bajas. En el caso, por ejemplo, de Magdalena Jurado, ella con su amante matan al marido allá en el desierto de los leones y luego entierran al marido, le traen la calavera en el momento del juicio y ya todo el tiempo se desmaya, ¿no? Y es una manera de ganarse al jurado popular. Porque recordemos que en 1919 Carranza reincorpora al jurado popular a los juicios. Entonces, son 12 jurados que se sacan en una urna que van a decidir el destino de estas mujeres. Entonces, claro, ellos saben que cómo irse ganando al jurado poco a poco y cómo hacer que a pesar de que sí son asesinas o sí son homicidas, salgan libres, ¿no? Que es muy interesante. No condenan a una, así se los pongo, a una no la condenan. Entonces, me gusta mucho el término que usa el doctor Aurelio de los Reyes, que es vengadoras del destino femenino, ¿no? Porque sí son maltratadas, sí son cejadas, sí son violentadas muchas de ellas, pero la opción no es el divorcio, que también en 1919 propone Carranza. La opción, pues si vienen de la guerra, si vienen de la revolución, si en cada esquina venden una pistola, si todos traen pistola y traje militar, la opción para ellas es matar al infeliz, ¿no? Entonces, si las violentó o no, si la opción última que toman es la de matarlo. Entonces, muy interesante, porque todavía no acaba el olor a pólvora en el ambiente cuando ellas toman estas decisiones. Tal vez hubiera sido más fácil un divorcio, ¿no? Más sencillo. Pero era desprestigiarse frente a la sociedad. El divorcio no es tan sencillo en esos años, ¿no? Si ahora cuesta mucho trabajo y hay desdén y a la mujer se le segrega, a la soltera con experiencia se le manda a volar, ¿no? Entonces, más en esos años no era una opción de vida, era más el matar al marido, ¿no? Así de ese tamaño se los pongo. Entonces, bueno, el término aquí, como les comentaba, uxoricidas, mariticidas, que es un término más bien de portugués, que es la que mata al marido, o autoviuda, que es el término que más usamos nosotros. Yo en algún momento le llevé este trabajo a Lyon, en Francia, se morían de la risa, ¿qué es eso? ¿Cómo? Ay, ¿usted no tiene autoviuda? O sea, ¿cómo? ¿Cómo autoviuda? Sí, claro, mataban al marido. Entonces les extraña mucho porque hay lugares, en Estados Unidos tampoco hay el término de autoviuda, para nombrar este tipo de situaciones legalmente, ¿no? Esta es Magdalena Jurado, que también, bueno, es parte de todo este, vean cómo se visten y se ponían medias de seda y el tocado. Entonces era una cuestión muy importante, toda la cuestión visual, que además los fotógrafos captaban y se publicaba, salud, y salía radiado y se ponían bocinas en la calle de Humboldt, muy cerca de Avenida Juárez, y la gente ahí se arremolinaba, eran las radionovelas de la época, escuchar cómo se defendían, qué hacían, porque tenían opción a defensa, que eso es muy interesante en el juicio. Bueno, y también hubo infieles esposas, no nomás los señores, ¿no? En este caso, y a mí me gusta mucho, el autoviudo, no me gusta, digo, esto es un caso que me gusta porque ella trabajaba en una casa de fotografía. O sea, el vínculo con la foto se está dando todo el tiempo. Y ella, pues se fue a trabajar, a despachar, se supone, pues que en la venta y la compra de los químicos y las camaritas. Y resulta que de repente, pues no falla, ¿verdad? El buen amigo que llega y le dice, oye, manito, ¿qué esta no es tu mujer? Esta vieja encuerada no será tu mujer. Pues, ay, qué barbaridad, ya andaba posando desnuda para el fotógrafo, ¿no? Y entonces el buen amigo, claro,
él le reclama a la señora y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿No? Pero además vivían con la familia de él, entonces le exige que deje ese trabajo de inmediato. Ay, no, 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 esa no soy yo, es, ya saben, negación hasta morir, ¿no? Porque no van a reconocer. Y claro que sigue trabajando, él va al negocio, la confronta al fotógrafo y entonces ella le dice algo al fotógrafo, ya dile la verdad, ya, ¿no? Entonces, claro, pues claro, ellas eran amantes y él en ese momento los mata a los dos. También salió libre, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos años lo que se está defendiendo es el honor, que es muy importante. Recordemos que la parte virginal de las mujeres, recordemos que la parte de los hombres y el honor de su familia, o sea, si alguna mujer salía embarazada, mejor se la llevaban al convento. En fin, todas estas cosas que se cubrían, porque era una cuestión de honor familiar que trascendía de generación en generación y que mejor se escondían a darle otra solución. Entonces, es muy interesante, ¿no? Este caso lo trabajó el doctor Aurelio de los Reyes. Y aquí está, querido Moeno, si lo ven, es un personajazo, ¿no? Aquí aconsejando a la autoviuda, a Magdalena Jurado, y diciéndole qué hacer para que convencer finalmente al jurado popular de su inocencia. Entonces acaban convencidos, él usaba unos argumentos muy rudos, que era así, esta fue fiel, perro, esposa, a los pies del mar. Entonces todo como denostada para que saliera liberada, pues salía, ¿no? Pero no era un argumento a favor de ella, sino a denostarla, a hacerla sentir como un ser inferior, y en ese momento salían liberadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí también la fotografía es muy interesante. Alicia Olvera, que es otra autoviuda, aquí la vemos en la cárcel, ya que fue capturada, aprehendida, y un año después. Si se fijan, el cambio radical. El cuerpo se le transmutó, ella tiene 23 años, no crean que se dejó de pintar el cabello. Y en ese año encanece, sube de peso y sobre todo lo podemos notar a través del hijo, que el hijo, la edad que tenía cuando es aprendida y después cuando está allí, sale también exonerada, pero se está un año dentro de la cárcel de Belén. Entonces, pero ¿cómo se transmuta el cuerpo? Gracias a la fotografía lo podemos tener claro. En un año se modificó absolutamente toda su característica corporal. Entonces tenemos justo el nacionalismo, el género y el honor como partes importantísimas de esta vida en los años 20, de estas mujeres que si bien salían a trabajar tenían que defender su honor, porque no era una cosa pecaminosa trabajar, porque necesitaban el dinero, y en ese sentido es que van a hacer la defensa de cada una de ellas. Y aquí, bueno, ya les voy a platicar un poquito más del caso, ya les hablé más o menos del contexto de la época, la necesidad de trabajar, de salir y las puertas que se les abrieron a las mujeres en los años 20, que no habían estado abiertas ni en el porfiriato, ni en la revolución, en lo que surgían los cambios. Y en este caso, a mí es una foto que me encanta del archivo Enrique Díaz, que es este desfile de modas, ¿no? Entonces vean el torrente del vestido que corre por las escaleras con estas chicas. Y aquí, pues claro, el simbolismo de la mujer también coqueta, gallarda, linda, ¿no? Que se da también a la par de las otras mujeres. Entonces, el caso de una Miss que no vio el universo. Y aquí está María Teresa de Landa. Esta es una fotografía que hace uno de los más prestigiados fotógrafos. Cuando venga Carlos Córdoba les hablará de Martín Ortiz, que es uno de los más dedicados y más interesantes fotógrafos. Además duró muchísimos años en la palestra del gabinete fotográfico y ella se va a tomar la foto para hacerse publicidad dentro del concurso Miss México. ¿Qué es este concurso? Bueno, se había dado en el año anterior, en 1927, pero para 28 lo retoma Excelsior y Jueves de Excelsior, que es su revista que sale los jueves, hebdomadaria, y les van a proponer al público pues que voten por la que más les parezca guapa, interesante, ¿no? Y de alguna manera lo que van a hacer, van a sacar reportajes de ellas, fotografiados y en entrevistas. Y entonces esto es una fuente maravillosa, documental maravillosa. Esta es Luz Guzmán, que ella había ido el año anterior, en 1927, sin el apoyo del diario, ¿no? Quedó en cuarto lugar, no quedó en tan mal lugar, pues reincide, por supuesto, ahora que está
de nuevo el concurso, pues vuelve a concursar y se mete. ¿Cómo van a tener votos? Van a tener que comprar Jueves de Excelsior, van a poner el nombre de su favorita, van a mandarlo al buzón de Jueves de Excelsior y a partir de las 5 últimas ganadoras, las que tengan más votos, allí un jurado especializado va a elegir a la más bella, ¿no? Entonces se hace un evento a nivel nacional impresionante, concurso incluso una que está en Nueva York, ¿no? Que obtiene 5 votos porque pues, nunca se presenta, nunca se pasarela, que eso va a ser interesante porque aquí en la alberca Esther de San Ángel es donde van a hacer su pasarela cada domingo las chicas, ¿no? Se van a presentar con sus mejores trajes, su traje de día, de noche, de soiré, que era el de noche, y el traje de baño, que eran unos trajesotes enormes, ¿no? Pero para que elijan a la más guapa, la más inteligente, la que quieran. Y, por ejemplo, está Lila Hernández Yergo, que es la hermana de Regino Hernández Yergo, que Regino trabaja para el periódico Enfrente, trabaja para el Universal, ¿no? Y ella se inscribe en el Excelsior. Bueno, pues ni uno ni otro, porque a ella sí no la entrevistan, solo sacan su fotito y no le hacen entrevista. Entonces, muy interesante cómo los mismos editores van manejando la información como ellos van queriendo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Merceditas Ortega Ojeda, que viene de Yucatán, de Mérida, toca el piano. La entrevista que hace Rómulo Velasco Ceballos son muy buenas. Trae como un cartabón, digamos, con la que va a entrevistar a cada una. Y todas van a contestar más o menos, ¿no? Entre modernas y no, salen y entran, porque tampoco. Una de las cosas que es muy importante, porque se llama concurso de belleza y pulcritud femenina. O sea, no son unas descocadas locas que se fueron allá a meter, no son tiples, no. Tenían que ser mayores de 16 años, tenían que tener una vida honesta, o sea, las reglas son muy duras, si no, no pueden. Entonces, porque sobre todo lo que quieren garantizar, pues es la virginal belleza. Finalmente, entonces muy interesante. Y entonces Merceditas le dice a Rómulo Velasco, pues yo sí toco el piano, ¿verdad? Lírico, nunca tomé clases, acuérdense que en esa época las mujeres, todavía hace poquito, pues esto de tocar el piano les venía bien, un poquito de adorno a su figura, ¿no? Lee poco porque sus papás tenían que leer antes que ella lo que iba a leer, si no, no podía leerlo. Y sí le gustaba México porque aquí se perdía. Aquí se perdía en el anonimato y nadie la controlaba. Entonces, esa es una parte bien interesante. Merceditas va a ser de las finalistas porque sí es muy guapa. Y yo les digo que la encuentro parecido con Carmen Aristegui, que a lo mejor es la abuelita. Pero tiene un rostro bello. Es amorosa y armoniosa. Es una de las chicas así favoritas del concurso. Esperanza González y Raquel Castillo también son dos chicas que vienen, ¿no? Esperanza de 18 años, le gusta el piropo porque les pregunta qué opinan del piropo fino, no del grosero, dice, no de ese que salen a la calle a insultar, sino del fino. Al amor le tiene sus reservas, nada, que eso es interesantísimo porque empezamos a ver cómo van cambiando de la cuestión deportiva, la van integrando, acuérdense que mente sana en cuerpo sano, y que eso se fomenta mucho en los años 20, juega tenis, que esto nos habla de una clase social, obviamente no todas podían jugar tenis si no había, digo, a la fecha, ¿no? Si no tienes cancha no hay dónde, y cree en la mujer moderna. Entonces es muy interesante ir viendo al conjunto de estas mujeres cómo se van dando a conocer y cómo van rivalizando a partir del discurso gráfico, visual y textual. Leonor Jaime, que como se ve en la foto, igual su carácter es muy firme, ¿no? Ella es muy seca en las entrevistas, habla poco, corta mucho al entrevistador, no hay juego con ella, ¿no? Entonces ella, y se ve en la foto, denota ese carácter firme y seco que tiene, que es muy interesante. Y aquí vemos al ramillete en flor, ¿no? Aquí están las concursantes, las van sacando cada 8 días, pues el rostro, las fotos, el perfil, en este caso, aquí se ve a María Teresa de Landa, no sé si la observan ya en la parte de arriba, pero además ya están hablando los periodistas, al amplificar más el retrato y dejar más pequeñas a las demás, ya están haciendo una cuestión tendenciosa, ¿no? Digo, no podemos pasar en alto que son por algo, son editores y son muy listos con la prensa.
Unas cosas interesantes que a la vez que se hace un poco de historia a través de la imagen o historia gráfica, tenemos el rescate de los fotógrafos. Entonces yo les he hablado de Enrique Díaz, de Casasola, que son dos de los que tienen agencias independientes. Ellos funcionan, van a los eventos y luego les venden a los diferentes medios, periódicos o revistas, pero en este caso estamos hablando de Eduardo Meliado, que él se autoproclamaba el as de los fotógrafos y el fotógrafo de los ases. Él hace una de las fotos en la decena trágica más conocidas, que es donde está Mondragón adentro de la ciudadela, ¿no? El general Mondragón haciendo lo de los tiros en contra de Madero. Entonces, muy interesante porque él, que es un fotógrafo felicista, aparentemente, acaba haciendo notas sociales, ¿no? Entonces vean cómo tuerce la cuerda de alguna manera este fotógrafo que parecía de muy avanzada, el fotógrafo de los ases, y acaba haciendo fotos de sociales primero en la revista Zig Zag y luego en Excelsior y Jueves de Excelsior. Está bien, no pasa nada. Con su logo, ¿no? Y bueno, se van a dar las cerradas votaciones con los cupones, pero también hay quien trae a todo el sector de la luz, ¿no? Ya saben esto que somos así, el sindicato de la luz, bueno, va, o el sindicato ferrocarrilero, va, no, están seguras de que van a ganar porque traen detrás de sí, pues no, no lo logran. Y es interesante porque hay otra que se llama Soy la Reina, pero no lo fue, ¿no? Entonces, bueno, se queda fuera del concurso. Y aquí vamos a tener a las cinco finalistas. Entre ellas está la hija de Berto Frías, que es muy interesante porque a la hora de entrevistarle ya narra, pues que le educaron, Berto Frías es uno de las partes más encontradas con Porfirio, de los revolucionarios, digamos, ideólogos desde el porfiriato, y ella es educada en una escuela católica. Entonces vemos todas estas contradicciones que inciden, digamos, ¿no?, en estas mujeres. Y luego, a la hora de entrevistarla, le pregunta a Rómulo Velasco, bueno, pero usted al final parece que, bueno, yo monto, pero monto no como mujer, yo monto como amazona, como de verdad, o sea, se monta, ¿no? Entonces es muy interesante ver estos cambios que ya se están dando. Y habla de que su padre, al final que queda ciego, ella es la que le lee. Entonces es una mujer muy culta, muy letrada. Entonces las hay de todos, de las que no leen poco hasta las que leen hondo y profundo. Y aquí están, digamos, desde Merceditas Ortega, María Teresa de Landa en el centro, y hay otra que se llama Angelina del Bosque, que a mí me llama mucho la atención porque estaba como medio, evocaba, oía voces, ¿no? Es que yo escucho voces en el bosque, decía, Dios santo, bueno, esta era como para verla amarrado, pero llega finalista porque es muy bucólica, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, tenemos de todo. Y aquí están los jueces del concurso ante las finalistas, ¿no? Entonces es muy interesante porque el jurado está compuesto por los señores profesores Alfredo Ramos Martínez, que era el director de la Escuela de Artes Plásticas de la Academia de Bellas Artes, de los reputados artistas Ignacio Asunzolo, escultor, Carlos González, pintor, prestigiados literatos como Enrique Fernández Ledesma y Javier Sorondo, quienes después de deliberar largamente acordaron conceder el premio a la señorita María Teresa de Landa. Esto es en mayo de 1928, ¿no? Ya los vemos en la alberca Esther, que estaba muy cerquita de aquí, en la subida hacia San Ángel, y ahí es donde van a hacer todo él. Bueno, esta es la nota. Y en la entrevista que le hacen a María Teresa de Landa, es muy interesante, por eso se las traigo, porque es un personaje ya de por sí. Habla inglés, maneja automóvil. Pensaba que la mujer y el hombre tenían igualdad de oportunidades ante la vida, que la mujer era igual de inteligente o más que el hombre, que era una mujer sensible, a ella le gustaba leer los clásicos como Víctor Hugo, Anatole France, Charles Baudelaire, y le comentó al entrevistador, permitiéndome que yo insista sobre el papel de la mujer, diré también que la prensa ha servido para que la mujer adquiera mayores libertades desde el punto de vista del pensamiento. Me van a tener por feminista. Dice con asombro, con miedo y con regocijo al mismo tiempo, ¿no? Porque ella sabe que si la tienen por feminista, puede perder el concurso. O sea, las huestes ya van a decir, ay, no, ya es de las descocadas feministas. Pero es interesante porque incluso le dice, ay, de usted donde ponga otra cosa, porque yo sí sé box,
¿no? Y lo voy a ir a buscar. Entonces, ya, bajo promesa. No, es muy, muy, es un personaje maravilloso, María Teresa. En esta época ya está estudiando en la Facultad de Odontológica, así se llamaba, estaba estudiando odontología, estaba en el primero o segundo semestre. Son sus compañeros los que le dicen, entra al concurso, participa, porque valdrá la pena, ¿no? Tú eres una mujer muy guapa, muy bella, con mucho carácter, y por eso se anima, ¿no? Y aquí está con sus colegas, porque vienen las colegas extranjeras, viene la de Luxemburgo, viene la de Francia, viene la cubana, ¿no? Y una cosa muy interesante, mientras a las mujeres les fomentaban esta cuestión del concurso y de la más bella, no sé qué, la parte masculina se estaba dando en los aires, ¿no? Y estaba la cuestión de la aviación. Entonces hay una película en la época que se llama Alas y Faldas. Entonces es muy interesante ver cómo sí demuestra justo estos dos roles que se estaban trabajando a fines de los años 20. Y aquí están a la entrada del albergue Esther, donde está justamente el día que llega Emilio Carranza, antes de su último viaje, que va a ser el último, que es el que financia Excelsior, y muere en el trayecto de regreso, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cubana enloquece por él, ya quiere dejar el concurso para irse con él, pero lo que no sabe es que él ya estaba casado desde enero. Entonces, a ver, calma, calma, ¿no? Entonces la apaciguan sus compañeras y sigue su viaje hacia Galveston, que es a donde van a seguir el concurso, pero ya de manera internacional, ¿no? En Galveston, Texas, se van a ir todas. En teoría sí van a ir todas en barco, vía Veracruz, hasta Galveston, pero a María Teresa al final deciden mandarla en tren sin las colegas y para ir separando en los pueblos y hacer propaganda, ¿no? Entonces es muy interesante. Y este es el día en que la invisten, todo era júbilo y alegría. En este caso, una parte de la que yo hago análisis es la parte corporal, ¿no? Cómo despliega ella corporalmente su cuerpo. La vamos a ver aquí cuando el día que el gerente de Jueves de Excelsior le pone la banda y está brindando y las miradas cruzadas. O sea, así que digo, no, ay, qué tímida muchacha, no era, ¿no? Entonces, muy interesante porque además, un par de meses antes muere su abuela y en el entierro, o en el ¿cómo se llama? No es el entierro, bueno, donde van a las exequias, en el sepelio, muchas gracias, llega un general, se lo presenta un tío. Y este general, que es este hombre, que me tardé 10 años en encontrar su foto, debo decirlo, es el general Moisés Vidal y queda prendado de ella. Y como se lo presentó el tío de ella, pues no duda en ningún momento de que el general sea tal y que tenga, ¿no?, buenos valores. Le lleva unos 20 años, pues cosa común en la época. Ella va a cumplir 18 y él va a cumplir 38, ¿no? Entonces, bueno. Y le ofrecen, cuando ella va allá, no gana, queda en el noveno lugar, le ofrecen en Hollywood papeles. Ella quería conocer Los Ángeles y le ofrecen papeles y los niega y dice que no, le pagaban $100 por semana y que iba a ir aumentando. Se regresa con su mamá, muy calladita, no hacen ruido en Excelsior ni nada, y nadie entiende qué pasa con ella, por qué no está, ¿no?, exultante después de haber ido. Y lo que va a pasar es que ella le prometió de amores al general, le hace una promesa de regresar a casarse con él, cosa que ni la mamá sabe, ¿no? Y entonces aquí los tenemos, porque ellos se casan el 2 de octubre, no se olvida, ¿no?, pero de 1928, y él se la va a llevar de una larga, ¿no?, luna de miel hacia Veracruz, cerca de un año, ¿no? Lo curioso es que mi general, pues no era mi general, era un contrageneral, contrarrevolucionario, ¿no?, que se adhiere al plan de Agua Prieta en 1920 y pelea su generalía con documentos de antirrevolucionarios, pero eso no lo sabe María Teresa. Y eso no sale en el juicio tampoco. Entonces es muy interesante porque ya que logré, gracias a las labores del doctor Salmerón, entrar a ver su expediente, pues hay cartas de que todas las cartas está con generales contrarrevolucionarios, atacan a las huestes villistas, atacan a los zapatistas, hacen atropello y medio, asaltan, en fin, no tiene nada que ver con la revolución. Sin embargo, meses antes le dan la parte del reconocimiento a él y por eso se dice general Moisés Vidal,
Entonces, muy interesante porque entonces, ¿cómo se van acomodando las piezas del juego? Y ella no le dijo a su familia porque sabía lo que opinaban de los generales. No les gustaba, su papá tenía lecherías en Portales, en fin, sabe que le van a decir que no y se casa de manera clandestina por lo civil. Pero lo sabe Excelsior, saca la nota con uno de los retratos que le tomó durante el concurso y esta foto es la que desata las bajas pasiones. Porque con esta foto, la verdadera y real esposa, que también se llamaba María Teresa, se entera de que Moisés Vidal se va a casar de nuevo. Y con esta nota, que ya le habían llegado con 20.000 chismes a María Teresa Errejón, pues no, ya saben cómo uno en la negación no quiere, no puede ser, no puede ser, no, bueno, pues sí, ahí está la foto, ahí dice, pero él tuerce el acta de matrimonio, pone una letra que no es de él para deslindarse en caso de ser acusado de bigamia. No lo logra. La mujer intenta negociar con él porque tiene dos hijas con ella, una que es Zoila y la otra Mireya. Se viene a México ella a trabajar porque no tiene dinero, trabaja en teléfonos allá en Xochimilco, habla con él y le dice, llegamos a un acuerdo, ¿no? Primero le dice que se regrese y él dice, no, yo estoy con la Miss México, pues ¿qué pasó a mi reina, ¿no? Después le dice, bueno, pues dame una cuota de mantenimiento. Entonces llegan al acuerdo de que le va a dar unas tierras de Veracruz, él es de Cosamaloapan, tierras que ya no tiene porque los hermanos ya se las acabaron. Sin embargo, él no va a la cita. Queda de ir un lunes para dar y llegar al acuerdo, no llega y entonces la esposa ya lo tenía amenazado y saca la nota. Y saca la nota también en Excelsior. ¿Qué es lo interesante? ¿Cómo los diarios y los periódicos están participando de toda esta historia? Entonces, el 25 de agosto de 1929, ya un año después, se levanta María Teresa, pues tardecito, ya comodita ahí, vivían ahí en el centro de la ciudad, con su bata azul, ¿no? Por ahí de las 11 de la mañana, el marido está sentadito, ya muy cómodo, en uno de los sillones, leyendo una novelita rosa que a él le gustaba, y en ese momento ella voltea, él no la dejaba leer los diarios, voltea a una mesita y encuentra un diario, cosa rara. Porque le decía que una mujer tan bella no necesitaba leer los diarios. ¿Para qué? Para que se martirizaba, ¿no? Entonces, volteé a ver el diario, pero junto además está la pistola del general. Entonces, la apuesta que dicen los cronistas y los periodistas es que él apostó a que ella se suicidara. Él le enseñó a tirar en Veracruz, ¿no? Entonces, cuando, claro, le pregunta el inquiere, ¿es cierto esto de que nos van a acusar de bigamia y nos vamos a la cárcel de Belén? ¿Qué pasa? Y él dice, ay, Telle, ¿qué te crees? ¿Cómo que qué te crees? Entonces, dice ella que hace un intento por suicidarse. Le dice, en el momento en que él hace el intento como de levantarse para detenerla, ella dice, no, ¿cuál suicidio? Esto es homicidio. Y en ese momento le dispara toda la Smith & Wesson, es un revólver que se carga automáticamente, y de 6 balazos, 10 orificios y solo una bala fue mortal. Entonces, así como la canción de La Martina. Entonces, bueno, es interesante porque esta parte es la segunda parte que venía en la página 8, en los interiores, que yo creo que ya ni vio la Miss México. Ella no aduce locura, ella aduce que se sintió deshonrada, engañada, ni en ningún momento dice perdí la memoria, no. Claro, ya cuando lo ve ensangrentado, corre a abrazarlo y le dice, mi vida, pero no te mueres. No, pues ya estaba, más frío el hombre. Aquí está la nota y conjuntan, si se fijan, la prensa es maravillosa, el retrato que sacaron de que se iba a casar con él en el sillón, cómo quedó. Ahí va a haber un acercamiento. Abajo, donde está declarando su madre, la pistola y el cadáver de Moisés Vidal en el Hospital Juárez para hacerle la autopsia. Entonces aquí lo tenemos, aquí está más cerca ya la imagen de él, pues ya muerto totalmente. Así que de 6 balazos, 10 orificios. Hubo uno que le entró por la mejilla, atravesó costilla y le salió por un glúteo. Entonces, pues, sí, era personal, ¿no? Y entonces, bueno, también la prensa, por ejemplo, saca la esquela de parte de la verdadera y real esposa, pero si se fijan es muy interesante porque dice, Moisés Vidal Corro
su afligida esposa, María Teresa Rejón, entre paréntesis, porque a ver, ¿cuál de todas? No, pues si le costó una lana ponerlo ahí en el diario, pues tiene que saberse quién fue. Y a ella le van a dar, a ella sí le convino, porque a ella sí le dan el dinero, finalmente, de la pensión de Moisés. Entonces, lo que Moisés no quiso, lo logró en muerte. Entonces, es muy interesante, ya todo el juicio, cómo se va a armar, ella está el 25 de agosto, comete el delito, se va con su hermano, llega, el hermano está estudiando abogacía, llega la madre, llega el padre y la llevan a la comisaría, que está ahí muy cerquita, por la Merced, porque ella vivía ahí en Correo Mayor 119, donde después vivió Jacobo Zabludowski. A la vueltecita, en la calle de Regina está la secundaria 1, en fin, está rodeada, es un lugar muy céntrico, y la llevan a hacer las declaraciones. Aquí ya, después de unos días, ella piensa, ¿quién va a ser su abogado? Pensando en querido Moeno, él está en otro caso todavía más terrible porque está defendiendo a un multihomicida. Entonces no puede atenderla y va a ser el licenciado Lozano quien va a trabajar el caso. Entonces, muy interesante, aquí está María Teresa y el secretario que levantó la declaración. Este es su expediente en la cárcel de Belén. Esa es una parte sí, también muy sabrosa de ver cómo entró, cuándo se van haciendo los careos, cuándo todo, ¿no? Aquí está, cuando está, y ahí viene que es declarada por uxoricidio, por eso digo yo uso la palabra, y así queda la ficha de ingreso a la cárcel, que es la foto que vimos al principio, y el expediente, en donde se va a marcar más o menos todo, cuándo sale, cuándo entra, cuándo van a hacer las reconstrucciones del crimen en la casona de Correo Mayor, etcétera, etcétera. Aquí está, ya cuando está declarada bien presa, cuando toca piano, con las huellas digitales, hay una descripción de ella de peso, estatura, tono, etcétera, ¿no? Es muy interesante toda esta información. Y lo que ella dice es que mató en defensa de su honor, legitimidad y honra, ¿no? Entonces, esa va a ser la defensa que va a hacer el licenciado Lozano. Aquí, Casasola, la fotografía dentro de la cárcel, si se fijan, está todos estos contextos maravillosos de las escupideras que se usaban en la época de Obregón, que después ya para el cardenismo empiezan a desaparecer. Además, las ve uno con los embajadores, ahí está la escupidera, o sea, en el salón más elegante siempre había una escupidera, que son cosas de época, igual que lo que comentaba Martínez Azad del sombrero, cómo se empieza a dejar. Y otra imagen que es muy interesante, porque tuvo muchos privilegios, ¿no? La están entrevistando y ella está así pegada en un árbol, toda bucólica, baja 20 kilos en un mes y medio, ¿no? Entonces la ropa le empieza a quedar súper holgada y esto se va viendo en las imágenes. Aquí están las pruebas materiales, ¿no? Que es el mismo general el que le enseña a tirar. Y en este caso, la foto que toma Casasola, que no circula en la época en ningún periódico, que es donde está la huella dactilar de María Teresa. Ya en estos años ya están haciéndose con el profesor Martínez pruebas dactilares y pruebas de pólvora, y ya se empieza toda esta parte de la criminalística, que es muy interesante la nota roja. Y bueno, aquí la autopsia, ¿no? De que solo un balazo fue mortal, aquí están los médicos legistas con el cadáver de Moisés. Esta era la única foto que yo tenía de Moisés y no podía dar cuenta de si era guapo, si no. Ya cuando lo vi dije, bueno, Dios santo, esta mujer, ¿dónde andaba? 20 años mayor, ¿no? Aquí está firmando su declaración y el juicio con el jurado popular, ¿no? Los testigos de cargo son unas bataclanas, son unas tiples de la vida nocturna que querían mucho a Moisés Vidal, donde él vivía, en la calle de Chile número 4, ¿no? Entonces son las que van a decir, esta era una mujer que iba y lo visitaba, y llegaba en el coche que decía Miss México. Entonces es toda una historia inventada muy interesante. Incluso hay un chico que se llama El Pelirrojo que dice que le llevaba sopa de pasta y sardinas, y le dice, ¿cómo te atreves a decir que a una reina de belleza le vas a dar sardinas, ¿no? O sea, el careo y oír la nota que ella, su voz es bien interesante. Entonces, todo esto se va rescatando, digamos. El testimonio de los médicos legistas y los peritos, porque el fiscal va a querer acusarla de un móvil de premeditación, alevosía y ventaja.
de que ella sabía que era casado, que lo premeditó y que le disparó por la nuca. Entonces, quiere comprobar todo esto, el fiscal, el licenciado Corona, no lo logra, ¿no? Pero esto se va a ir dando en el curso de 3 días, nada más, ¿no? Que es muy interesante. A fines de noviembre y en la madrugada de diciembre va a ser absuelta. El cierre del defensor del licenciado Lozano, que va a ser de 5 horas. Y la mayoría lo transcribe la prensa y hablan desde las santas más santas, desde Santa Cecilia, de todas las santas para hablar de ella, hasta de que es una mujer moderna. Aquí sí no usan el argumento de la pobre mujer, perro fiel del hombre, sino al contrario, ella es una mujer moderna que maneja, que sabe inglés, cómo iba a vivir con esa deshonra. Entonces, bien interesante, ¿no? Aquí están en la recreación de la reconstrucción del crimen en la casa de Correo Mayor y cómo quedaron los objetos. Corona insiste en que hay manipulación y ella dice, pues yo salí corriendo a la comisaría, yo no, esto no, no hay manipulación de la escena, pero si se fijan está una muñeca por ahí, o sea, es bien interesante porque vamos viendo pues que todavía es una chiquilla de 18 años la que se está defendiendo en este momento, ¿no? Frente a todo el Estado mexicano. Porque el Estado mexicano va a decir, este es un general hecho y derecho, ¿no? Esto es lo civil contra lo militar, la mujer contra el hombre, el bien contra el mal, esta actuó mal y que le den cárcel, ¿no? El mayor número posible. Ahora, lo interesante de esto es que va a ser el último juicio popular, porque como todas salían libres, se acaba. Y entonces deciden que ya no, se va a armar una nueva legislación. Y entra en vigor en enero del 30 y estamos hablando que estamos en los últimos días de noviembre y principios de diciembre. Entonces, es muy interesante todo el caso por todo lo que significa. Y aquí están adentro de la casa, en el cuarto, en la habitación, porque uno de los argumentos de Corona es que los objetos tienen vida. Y dice, ¿por qué ha dejado un vaso de leche allí con una manzana? Y empieza a sugerir mil cosas. Luego encuentran una carta de una amiga en donde se mandan de besos. Entonces dice que es lesbiana. Bueno, no, le busca que eso de aparecer en traje de baño era aparecer desnuda. Que cómo el padre permitía eso. Entonces el padre dice, no, si no estaba desnuda, estaba en traje de baño, ¿no? Y usted también lo hubiera matado en caso. Sí, yo también lo hubiera matado. Ah, bonita familia, ¿eh? De asesinos, bonita familia. Entonces, todo es muy, muy elocuente en las notas de los periódicos. Y cada periódico, por supuesto, va a dar su versión. El Universal Una, que es el diario de enfrente, Excelsior la va a defender a morir para que salga exonerada. El Nacional tiene una posición más del Estado, más a defensa del general. Entonces, bien interesante toda la reconstrucción a través de la prensa. Y aquí la vemos, dicen que ella se explotó, ¿no? En el momento en que la llevan a la reconstrucción, obviamente, pues revive todo el evento. Y a ellos les pareció muy extraña su actitud de que se enfadara, ¿no? Y aquí vemos la mesita, ahí está la mesita a mano, bueno, a mi mano, a su mano derecha, en donde apareció el diario con la pistola y cómo estaba el general recargado para ver si es cierto que fue un disparo por detrás o no. Toda esta serie de fotos que les voy a mostrar que están en el careo con María Teresa y detrás de rejas, y estas son las bataclanas, no aparecieron publicadas y se tardaron los años en salir, pues los 80 años, salieron publicadas hasta hace poco en una nota de Excelsior y de ahí yo las logré ubicar justo en el archivo Casasola, porque no los encontraba, ¿no? Pero son muy, muy interesantes y muy elocuentes, fíjense cómo van vestidas las bataclanas, ¿no? Llegan con este sombrero y cuando la nota dice es que en el momento en que entraron las bataclanas sonaron las risas entre la multitud. Y es que se iban muy graciosamente vestidas, según ellas, elegantísimas, ¿no? Y luego, bueno, aquí con el fiscal Luis G. Corona, está María Teresa, allí también careándose con el otro testigo de cargo, que es un sastre, que todos tienen que ver con la calle de Chile, donde vivía Moisés Vidal. Y esta bataclana desistió de regresar. Dijo, no, yo no hago el juego. Y ya no regresó. Y preparó con ahínco su defensa, si se fijan la manera en que ella está inquiriendo la cuestión corporal de cómo está inquiriendo a la testigo, es algo que va a llevar a cabo en el juicio.
Aquí está con su familia en el interior de la cárcel de Belén, cuando ya adelgazó los 20 kilos, ella dice, no, esto ha sido tremendo, y le dice, si yo salgo culpable y me condenan, me suicido, ¿no? Y con una amiga, no sabemos si sea la que, de las supuestas cartas de amor, ¿no?, donde Lesbos hizo de lo suyo, y en algún momento del encierro en Belén, fue muy consentida, la verdad que sí fue muy consentida, se le permitieron grandes, las mismas reas la querían mucho, la apapachaban, y el director del penal, Talamontes, también, bueno. Este es el día en que van a insacular a los testigos, sacan 12 miembros del jurado popular, en donde ella está, aquí la ven ya en la nota, eligiendo a sus jueces, ¿no? Y todas las notas, ya todo un ensayo visual, donde está ella en la cárcel de Belén, tapada con su madre, con el licenciado Lozano. Aquí presentan a todos, hacen como pequeños fotoreportajes de todos los personajes que están involucrados, quién es quién. El juicio que queda instalado, ¿no? Entonces queda como segundo presidente de debates Luis Ramírez, que es el de anteojos, fiscal Luis Corona, el defensor José María Lozano, el careo con María Teresa y el cierre final. Esa es la manera en que se va a llevar el juicio. Y aquí es interesante esta imagen, si se fijan, el libro que tiene es la Iglesia Católica dentro de un Estado laico. Entonces es muy interesante ver todas estas contradicciones que podemos leer a través de la foto que no aparecen en las narraciones de los diarios. Algo de lo que sí hablan es que fue notable el público femenino. Y aquí están paradas horas desde la madrugada para entrar al lugar, al recinto, pintadas a la voz con su pelo cortito y ahí se quedan durante horas. Mucha gente se quedó afuera, no pudieron entrar, acompañada del director de la cárcel, el licenciado Talamontes. En el momento ya de que inicia el juicio, la quitan la silla que tenía, que era una silla de piel, y le ponen una silla de palo, que es esta, para que esté más incómoda, ¿no? Y se van dando órdenes en el juicio y cada vez con mayor dureza para que ella no resista todo lo que tiene que pasar, ¿no? Aquí está el careo con el pelirrojo, que es muy interesante, es el de las sardinas, que ella se enoja y le dice, ¿cómo crees? Y bueno, Eva Serrano, Arturo Jordán, que es el chiquillo, el pelirrojo, Ana María Jordán, que es su mamá, Consuelo Flores, que es la corista que no se presentó. Y esta imagen que es maravillosa. Aquí están todas detrás. Imagínense el juicio, que es una obra de teatro, ¿no? Ella en el centro, detrás de ellas, todos los testigos de cargo y además la verdadera y real viuda, ¿no? Ahí está parada con un velo encima de su cabeza. No sé si logran verla. Que está muy sonriente atrasito de María Teresa, junto al señor de traje. Y bueno, fiscal, acusada y defensor, Corona se porta muy agresivo con María Teresa, ella se defiende y busca elementos en contra de ella, con los médicos legistas, no encuentran nada, la condena por esa indecencia e inmoralidad, por andar en traje de baño, que es este traje de baño, imagínense, están ahí a punto de tirarse a la alberca con todo y zapatos, ¿no? Y de Moisés Vidal ni una mención, ni tan revolucionario, ni tan general, nadie lo toca. No sé si es este prurito de a los muertos no se les toca y no se va a hablar mal de los muertos, ¿no? Que es interesante. Y aquí tenemos a las dos viudas, ¿no? Dos mujeres, un destino, un marido, y como les digo, ni el llaverito cambió a este hombre, ¿no? Por si se equivocaba en la noche en el delirium tremens, pues telle, telle, las dos, ¿no? Entonces, es muy interesante todo el caso. Aquí están las dos hijas, Zoila y Mireya Vidal, que en algún momento escribieron en la prensa, que a mí me parece muy interesante, y ahorita me acaba de contactar un nieto de María Teresa Rejón, que ella se casó en segundas nupcias con un hombre de Morelia, y tuvo más hijos, e hizo otra vida, pero ya en Morelia, ya no en Veracruz. Entonces, interesante, a ver si podemos rastrear por ahí esa otra historia que también debe de haber dado cuenta estas chicas que eran huérfanas. O sea, hay otra historia que también se puede trabajar, ¿no? Dos medias de seda, una viuda, una autoviuda y un general, ¿no? Así estaba la historia. Y bueno, hubo notas en el diario,
para generar mucha empatía con ella. Catalina Dersel es una de las muy notables periodistas de la época. Ella tiene una columna que constantemente está escribiendo sobre el género, la mujer, etcétera, etcétera. Es muy interesante su postura de defensa a María Teresa. Los protagonistas de la historia, en algún momento después de haber hecho su testimonio, los testigos de la calle de Chile número 4, María Teresa, pues ya cuando está a punto de escuchar el veredicto, aquí se retractan los testigos de la calle, porque pues sí, es absurdo todo lo que dicen, no da cuenta, ¿no? Se va cayendo todo el teatro. De aquí que esta me gusta mucho, porque si después de acordarnos de aquella mujer triunfal en la calle de Madero, sintiendo que caía el confeti sobre su rostro, aquí de nuevo, frente a un jurado, sintiéndose que pierde la vida, ¿no? Y esta parte que uno sale del control de uno, podrán decir lo que quieran los abogados, y ponte así, ya sabes, pero esta ya está vencida, es una mujer que está derrotada por haber matado a su esposo, ¿no? Porque él no sabía. Y finalmente, bueno, ¿cuáles son los argumentos de la defensa? No les voy a contar las 5 horas, son bien apasionantes, pero que no fue la codicia la que lo indujo a matar, sino un honor ultrajado y el gran amor que le tenía a su esposo, al cual veía en peligro de perder. Y también se daba cuenta de que podía ir a la cárcel ante la nulidad de su matrimonio. María Teresa, que parecía su barragán oficial, se rebeló ante tamaña ignominia y si Otelo, por el simple hecho de sospechar que la engañaba, mató a Desdémona, ¿qué podía hacer Miss México al saber a punto fijo de su deshonor sino matar también? Entonces, bueno, es magistral. También es el último juicio de José María Lozano. Entonces, se reúnen muchas cosas, un caso tan paradigmático. Entonces, bueno, la imagen verbal y corporal vencida antes de salir vencedora. Y los argumentos del honor mancillado ganan, por supuesto. El juicio popular es el último, el discurso del defensor José María Lozano es el último. Y sobre todo que es una mujer moderna, urbana, no esclavizada, que no se iba a ceñir a las decisiones de un general Vigamo, ¿no? Que eso es muy interesante. Aquí está en espera del veredicto final, en su celda con la madre y una amiga, y de pie escuchando el veredicto que fue de exonerada, ¿no? Entonces sale liberta en la madrugada del 1 de diciembre. María Teresa de Landa fue absuelta y triunfó el príncipe de la palabra, que así le decían a José María Lozano. Sale en vítores, ¿no? Pero pues ella está hecha añicos. Y el veredicto de no culpable se dio a las 2:45 de la mañana del día 1 de diciembre. El de María Teresa, ahí queda el último de los juicios populares. Regresa a su hogar, se va a Portales con el padre. Justicia ciega o caja de la suerte, un año antes y un año después. María Teresa va a ser una resiliencia muy importante. Se va a dedicar a la academia, va a hacer una carrera, se va a salir de la odontología, va a hacer una carrera en biología, va a hacer una maestría en letras, va a hacer un doctorado cum laude en letras, presenta su maestría sobre Anatole France, Charles Baudelaire va a hacer su trabajo de tesis de doctorado, hace defensa en francés, es una mujer. Entra a la UNAM a trabajar, cumple sus 25 años, le dan diplomas, le dan mucho prestigio, acaba jubilándose de la UNAM y finalmente, bueno, fallece, pero ella soltera, siempre declara ser soltera, nada más que por ahí aparece en su expediente un hijo, ¿no? Entonces estamos a la espera de ver cuándo, cómo o dónde nos habla. Pues muchas gracias, sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Rebeca Monroy, una charla muy interesante. ¿Y alguien que tenga alguna pregunta, comentario? Muy buenas noches a todos. Me llamo Juan Antonio. Tengo una pregunta. Al principio sale una mujer tomándose una foto, uh-huh, así como si fuera una selfie, lo que me llama mucho la atención, claro, porque creo que lo de las selfies es como del 2015 o 16. Sería interesante desde cuándo se empezaron a tomar de esa forma.
Y la otra es, si ese caso se puede investigar en internet, porque creo que tuvo una exposición aquí cerca, esa fotografía, creo que en el museo de la, ay, ¿cómo se, de la, no, aquí por la, donde están las momias, San Ángel, creo que En el alguna, Carmen. la del Carmen, creo que hubo una exposición de esta persona, y no sé si era la misma o, bueno, sería todo, muchas Ah, gracias. muchas gracias. Si quieres, si hay alguien más, y juntamos varias. ¿Alguien más que tenga una pregunta para la doctora? No, por lo Y mientras aprovechen esa. ahora que, mira, los autorretratos siempre han existido. Lo que mis hijos, que son expertos entre selfie y eso, es que la selfie te la tomas así, te ves a ti mismo. El autorretrato no sabías qué iba a pasar contigo. Entonces, de alguna manera, si está la cámara, está la lente, pero no ves claramente cómo vas a quedar, bueno, apuestas a que más o menos tienes idea de por dónde vas a quedar. Y es una foto muy linda, es de la propaganda de Kodak, para cuando empieza Kodak a meter toda su propaganda, sobre todo ciñéndose a la mujer, no por lo que se dice, porque una alumna lo investigó, Claudia Pretelín, no porque hay, hasta una mujer y un niño pueden hacer, sino porque George Eastman tenía un gran afecto por su madre y por su hermana, y entonces usa la imagen de la mujer para poder penetrar en el mercado. Más que desdén, para él es un honor, entonces es muy interesante. Y hay incluso cámaras que tienen un cable largo y que se toman la foto, que se hacen el autorretrato. María Santibáñez, María Amparo, hay fotógrafas que se hacen, como tú dices, la selfie, pero sin saber a ciencia cierta cómo está quedando la imagen, ¿no? Pero yo creo que desde que se inició la fotografía, multireproducible, no el daguerrotipo, ¿no? De nada. ¿Alguien más que tenga una pregunta para la doctora, un Se comentario? amplían las dudas, ¿eh? Así eso sí puede. No. Bueno, pues es un tema sin duda muy interesante. Dale, dale. Algo rápido, nada más. Si este trabajo, entiendo, todavía no está publicado, entonces. Ya está en vías de, pues es que Envíase. fueron 10 Okay. años de investigación y salió el articulito, que si quieren luego les mando la liga, que fue el premiado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Y es un pequeñísimo esbozo de lo que va a ser el libro, porque el libro ya salió casi de 440 páginas, en donde se recrea la última parte sobre todo de ella, de sus clases y dónde y cómo. Y lo que sí me interesó mucho fue reproducir la voz de ella, ¿no? En algún dictamen me pusieron que quitar el 30%, y dije, a ver, no, no son tortillas, tampoco es de quitarle así 40 páginas o 50 páginas. Porque creo que algo, me costó muchísimo trabajo encontrar las fuentes, porque están dispersas. Y algo interesante es oír cómo se defiende, qué le dicen, qué responde, ¿no? Y entonces lo dejé chanchito para que el que quiera lo lea y el que no, pues se brinca la parte como hacemos con cualquier libro, ¿no? Pero esperemos que este año ya tenga luz este pequeño libro. Muchas gracias. De la exposición, no sé si fue este caso el que se presentó, porque se han hecho exposiciones de los años 20, etcétera, etcétera, perdón, se me había olvidado. Sí está en Alquimia, en la revista Alquimia, el año pasado fue una de las revistas que salió premiadas. Somos 42 autores, una foto por autor, y cada quien interpretó si quería de la poesía, de la historia, de, ¿no? Entonces, es una revista muy linda, consíganla, está en Educal, en el INAH, y ahí viene esta foto justo que parece como obra de teatro, ¿no? Para que la puedan tener. ¿Sí? Bueno, pues una vez más, Muchas muchas gracias a ustedes, gracias, ¿no? A doctora, ustedes, a por ustedes. su charla muy interesante, un tema muy actual, el empoderamiento femenino, afortunadamente cada vez va siendo más y tenemos evidencia aquí muy fehaciente de que este es un trabajo hace mucho tiempo. Les queremos invitar para el miércoles 15 de marzo a las 11 de la mañana a la plática que nos va a dar el doctor José Rubén Romero de la conquista de México en el espíritu nuevo hispano, nuestro ciclo de conferencias de reconciliación con la historia de México. Y dentro de 8 días no tenemos actividades, puente. Pero el 27 de marzo a las 6 de la tarde, como ya saben, la imagen animada de 1420 a 1896, una plática también muy interesante por el doctor Eric Gervais. Y
si no nos pueden acompañar aquí en nuestras instalaciones, ya saben, www.cem.com.mx, y ahí van a poder encontrar esta conferencia de la doctora y todas las que sigan. Muchas gracias por su asistencia y los esperamos pronto. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.